se va a realizar un seminario de básquetbol. Es importante que el Ministerio del Deporte siga involucrado en lo mismo y para eso le vamos a presentar una nota muy importante que tenemos a continuación. Se la presentamos entonces. El estadounidense Eric Daly, exjugador de la NBA, llegó al país para dirigir dos campus de mejoramiento deportivo destinado a chicos de 11 a 17 años y entrenadores de baloncesto. Así lo informó la Federación Ecuatoriana de esta disciplina en rueda de prensa en la concentración deportiva de Pichincha. A todas aquellas personas que están conduciendo a nuestros chicos y chicas que están practicando el básquet, aquellos entrenadores que quieren capacitarse, que quieren conocer sus experiencias, que usted va a dar a conocer todo, cuánto aprendió, cuánto hizo, cómo lo formaron a usted también. Es para mí un honor el poder informar a todos los chicos deportistas de la oportunidad que se está brindando, que la Federación Ecuatoriana, conjuntamente con la Concentración Deportiva de Pichincha, están dando oportunidad. Estos campamentos son de mejoramiento deportivo, de técnica, de táctica, muy recomendables para toda la juventud. Este campus se realizará en Quito del 8 al 10 de marzo en las instalaciones de la Concentración, mientras que en Guayaquil será del 11 al 13 del mismo mes en la Fundación Honorato Haro, con entrada gratuita para entrenadores y profesores de baloncesto. Daly, quien jugó en Dallas Mavericks, Orlando Magic y San Antonio Spurs, agradeció la invitación al país e indicó que los jugadores recibirán el mejor entrenamiento e información de baloncesto, basado en tres puntos fundamentales: desarrollo de habilidades, consultorías y parte técnica. Muchas gracias por tenerme aquí. Esta es mi primera vez visitando Ecuador, pero no será la última. Soy un exjugador de baloncesto, jugué profesional por 10 años en Europa, en Asia, en Sudamérica. Durante este tiempo tuve grandes entrenadores, tuve la oportunidad de atender clínicas y campamentos con los entrenadores de Dallas, de Spurs, Orlando. Esta capacitación la organiza la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, presidida por el abogado José Arévalo, la cual cuenta con el respaldo del Ministerio del Deporte, que asigna anualmente más de $95,000 para el desarrollo de esta disciplina. En Quito informa Soledad Rodríguez.